amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están por sus rumbos? ¿Por estos? Muy bien. Vamos de shopping, pero un shopping corto, no tan largo, porque nada más traemos a Arles. Este Orion se fue a casa de un amiguito, que según yo los iba a llevar a ese deporte que tanto le gusta a Orion, que es el de paintball. Pero resulta que llegamos ahí al lugar y no había nadie y nos habíamos quedado de ver con otro amiguito de Orion. Y pues al llegar ahí, sorpresa que ya iban a cerrar porque pues no había llegado gente para jugar. Y pues ya la mamá del otro niño me dijo, ay, ¿qué tal si deja ir a Orion a mi casa para que juegue con mi hijo y que se vayan a la alberca y que no sé qué? Y ya le pregunté a Orion si quería y él fascinado, amigos. Él dijo, sí quiero. Entonces le digo a la more, bueno, pues vamos a llevarnos a Arles, que realmente Arles es el que más necesita ropa, porque Orion sí tiene. O sea, a lo mejor le compramos a Orion también, si él quiere, pero Arles, él sí necesita ropa. Entonces, pues dijimos, bueno, pues vamos a llevarlo. Y aquí venimos. Nada más que Arles, pues ya saben, les dije desde la otra vez, ellos son de los que no quieren ropa. Y le digo, vamos a comprarte unas cuantas mudas. Y vamos a ir aquí a lo que es cerca de aquí de la casa. Y aprovechando que es el Tax Free Weekend, pues mucho más, amigos. Así que aquí viene Arles bien entretenido en su celular, ya sabe. Y es realmente todo. Oigan, ayer ya no me despedí porque me quedé bien dormida. Ya estaba bien cansada y ya nada más así como que me desperté y me preparé para irme a dormir. Me dormí. Bien cansado. She didn't wake up at all in the middle of the night. No desperté para nada en la mitad. Yo no, porque es esa payaso. No sé qué se trae entre. Oye, amor, ¿qué te está pasando? Hoy vienes distraído. Hace rato casi se pasa un stop sign y se frena y me voy así. Y ahorita casi se pasa la vuelta. No, I was just thinking because Marshall, they're Ross, they're like in the middle. I was thinking to go to 71st Street and I thought, oh no, I'll go to 81st Street. Since we were at 81st Street. Uh-huh. Y bueno, pues qué más. En sí, realmente es lo que tenemos planeado para el día de hoy. No hacer absolutamente nada. Nos dijo la señora que podía ella traer a Orion o que nosotros fuéramos a recogerlo como nosotros quisiéramos. Nada más le avisáramos como eso de las 6. Y le dije que ok, que estaba bien. Por ahora es todo, amigos. Vamos a ver qué tal nos va con este niño de shopping, porque no se parecen al amor, no son nada difíciles, nada difíciles para comprar ropa. Amigos, el amor esperando que no haya tanta gente y está así. Pues imagínense, sábado por la tarde y luego no cobran tax en este fin de semana, pues ¿quién no va a querer venir? Así que yo no. Bueno, sí. Y realmente no es la gran diferencia, ¿verdad? ¿Te acuerdas que año lo hicimos? It's almost 9%, so if you spend $100, it's almost $9. Pero un año lo hicimos y tú dijiste que no valía la pena. I mean, to me it's not worth the effort because it's such a pain with all the people and but, you know, to save, I mean, how much money are we going to spend? Maybe $200 total, so it saves us $15. And to put up with all of this. So eso no, ¿vale o no vale la pena? I mean, to me, no. Entonces, ¿para qué quisiste venir en este día? I didn't. Okay. Bueno, vamos a ver qué encontramos para este. Espero que haya bastante variedad. Porque ya saben que la sección de niños siempre está bien pobre, amigos. Esperemos que en esta ocasión no sea así. Aunque sé que los niños es más simple vestirse, pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Miren, todo el estacionamiento llenísimo. Ahorita de casualidad encontramos porque alguien iba saliendo. Pero si no, ahí nos verían dando vueltas tratando de encontrar dónde estacionarnos. Okay, here we go. Let's see. Oh my goodness, ya hasta tienen cosas para Halloween. Ah, vamos a buscar niños, juniors. Oh, yo creo que niños está de aquel lado. I think it's
¿Sí? Are you sure? Allá dice kids, de ese lado, ya decía yo. Miren, Halloween stuff, amigas. Miren, este está bonito. Déjenme ver qué es. Ah. A ver, ya llegamos a niños. Vamos a ver. Es este. Bottoms. Shorts, I guess. Pero no hay. No hay, a ver. Aquí están shorts. Oh, aquí mira. Ahí dice 8. Ay no, pero a ver, estos están. No hay nada. No manchen. No hay nada, esto está súper grandote. No, amigos, vean. Los racks están súper vacíos. Y este está muy chiquito. Déjenme ver qué size es este. No, aparte este no me gusta. Está muy chiquito. No, creo que no tienen. A ver, amigas, todas las que vienen a comprar a estas tiendas, díganme cómo le hacen para encontrar cosas, porque yo veo aquí luego muchos videos de chicas que están aquí en esas tiendas y encuentran de todo, y yo siempre que vengo no encuentro nada. Ni para mí, incluso cuando he venido así como que raramente salgo con algo de aquí. Vámonos pues. Saben que creo que lo que pasa es que debemos de venir temprano, pienso yo. Tal vez es eso. ¿No crees, amore? Recién de que abren la tienda para que encontremos más variedad. Ahora vamos a tratar aquí en Marshalls a ver si encontramos algo. Y si no, nos vamos a ir a Old Navy. A ver, niños, 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 ¿dónde están? Boys, allá. Maybe encuentras unas camisas para ti, baby. Ahorita van a decir, no, yo no necesito. Uy, amigos, también aquí está bien vacío, miren. Miren los trucks. A ver. Maybe aquí Atlas. ¿Esta no te gusta, Atlas? ¿No? Oh my god. Ese está chido, viene con el short. Miren, amigos, no le gusta. Viene con el short y toda la cosa. ¿Cuánto cuesta? A ver, curiosidad. ¿Por $12? Yo sí me lo llevaba. A ver, déjenme ver. Oh, este. Atlas, mira este. Oh no, este está muy grande para él, creo. Este está bonito. ¿No? ¿Qué no te gusta? ¿Los colores? Ok, estos no están muy grandes para ti, creo. ¿Allá sí hay o no? Ay, mira, este está bonito. Bueno, este está muy chiquito. Esto es maybe para Orion, ¿no? No, sí, yo sé. No lo voy a comprar porque sé que a lo mejor no les va a gustar, no le va a gustar tampoco. A ver, pues vamos aquí. ¿Este no te gusta? ¿Nada? ¿No? Ay, Dios mío. ¿Este no te gusta? ¿Este blanco? ¿No? A ver, ¿cuánto? $13. No, pues no. No hay nada que le guste a este niño. Esta, bueno, están muy grandes para ti.
a decir verdad, sí están muy, muy grandes. You like that shirt? No, not really. Oh, look at this one. This is weird. Yeah, it's a little weird, but it's kind of cool. It could be your pencil bag. Sí, ahí pones tus colores. Do you like that? No. No? No. Ahora vamos a Old Navy, que tenía mucha esperanza, amigos, de que encontráramos aquí, porque Old Navy está más retirado, pero en vista de las circunstancias obtenidas, pues felices nos vamos a Old Navy. Super felices. Sobre todo. Ok, let's give it a try here, amigas y amigos. Oh, sí que está busy, amigos. Miren la fila hasta dónde viene. Desde allá hasta por acá. Wow. En las mesas hay playeras, Arles. Mira, esta queda con tus zapatos. Tiene un skateboard. Tú, mi amor, tú búscale ahí en las mesas. Si ves alguna playera o algún short, nos dices. Allá también hay playeras, puedes ir a checar. Shorts y playeras. Bueno, aquí como que hay más variedad. Los joggers están en $9, estos de aquí. $9, amigos. Aquí buscaste en estas playeras de aquí, no hay nada que te guste. ¿No hay nada que te guste? Mira esta. Ábrela. ¿No te gusta? A ver, voltéala. ¿No te gustó? Oigan, increíblemente a Arles no le gustó absolutamente nada. Venimos hasta acá. ¡Qué sorpresa! Para nada. Para nada, amigos. Ya no sé si enojarme o ponerme feliz porque no nos hace gastar dinero. O qué onda. Nos dice ahorita. Bueno, dice, ¿por qué ustedes quieren que yo me compre si ahí tengo mi ropa? Y le dice el amore, pero ya necesitas cambiarla. Ya está un poco vieja. Y dice, no, dice, me la compraron hace como un año. Y dice el amore, pero tienes que ir cambiando porque la ropa se hace vieja. No, dice la mía, está muy bien. Y yo así como que, uy, me digo, yo no sé qué hacer. Ustedes algunas veces, bueno, no, algunas veces algunas personas me critican que porque mis hijos no andan arreglados y que yo sí, que no sé qué. Pero realmente, amigos, es que no es que nosotros no les compremos ropa o algo así, simplemente ellos son así y pues ni modo. Ya ven, dice Atlas, lo único que es muy... muy especial, mucho coso con las cosas. Y ya pues ahorita le puse una, ¿cómo se llama? La página de Shein, que tiene ya para niños, y está checando ahí a ver si de ahí saca algo, amigos, porque ya no sé qué hacer. Y Orion es igual, déjenme decirles, pero bueno, les digo, la verdad, ¿ustedes qué harían, amigos? ¿Se enojarían o se pondrían felices? ¿O cómo animarían a sus hijos a comprarse ropa? Porque de verdad, ese sí es un problema que tengo con... O yo lo llamo problema, a lo mejor. ¿Tú lo ves problema, amore? ¿O tú feliz de que no quieran comprar? I mean, I know when I was their age, like, I always wanted new clothes. Because I felt like... Well, I wanted, like, brand name clothes. Because all the kids I knew had brand name clothes. Like, now, I don't feel like kids are so much like that, like they used to be. ¿No crees? Yo siento que ahora es hasta más. I mean, I don't know. Or maybe it's because they have more brand name clothes than I did when I was growing up, that they don't have that same want that I did. But... Pero bueno, pues, no sé. Lo intentamos, pero no funcionó. Ya veremos, a ver si escoge algo de aquí de Shein. I already picked out like five things.
Oh, yeah. Right, that's enough. Oh, sí, ya no más, ya. Dijimos unos cuantos. Y ahora ya lo voy a querer parar, ¿no, amigos? Ya lo voy a limitar. Y estamos aquí en Sonic, by the way, no les dije, estamos en Sonic. Ah, nos detuvimos para comprar una bebida, pero es, parece que está bien busy, porque este sí está grande. And it's happy hour. I didn't know. Oh, es la happy hour. No, pues con razón. At least it's gonna be cheaper. Yeah. Por lo menos vamos a ver el lado positivo de la espera. No, this one's really nice. A ver, no encuentro la playa. A ver, déjame ver el diseño. Sí, le están gustando varios de aquí de Shein, amigos. Oigan, ya después de tantas horas que han pasado, nosotros ya hasta fuimos por Orion, ya regresamos, ya comimos y todo, pero me salí a echarle agua a las plantas porque no quiero que se oscurezca más, así que mientras yo le echo agua a mis plantitas, a ustedes los voy a dejar con el nuevo video review de los perfumes Dossier. ¡Yes! Recuerden que yo no les recomendaría nada que a mí no me gustara, así que ahorita regreso con ustedes, vamos al video review. Quiero agradecerle muchísimo en esta ocasión a Dossier por la oportunidad de seguir colaborando con ellos. La verdad que ustedes ya saben que son una marca de perfumes que me encanta, me fascina y que de verdad se los recomiendo muchísimo. Y les tengo una muy buena noticia, que Dossier próximamente estará en México. ¡Yay! Para todos mis Lilitubers que habían estado esperando, Dossier en México ya va para allá. Ya está en camino, amigos, ya casi listo. Si no es que a estas alturas ya hasta salió, de cualquier forma yo los mantengo informados. Platiqué con la persona que yo siempre tengo comunicación y le pregunté, oye, yo tengo una duda, ¿a qué países de Latinoamérica ustedes sí hacen envíos? Y me dijo que desafortunadamente a ninguno, pero que próximamente a México. Y yo, ¡yes! Así que para los de el resto de Latinoamérica, sean pacientes, amigos, esta marca está creciendo fantásticamente y yo sé que muy pronto también va a llegar a sus países. Y bueno, pues ya, ahora sí vamos a comenzar con el primer perfume, que les quiero recordar a todos ustedes que si ustedes llegan a adquirir algún perfume de Dossier, no se van a arrepentir. Si por alguna razón no les gustó o algo pasa, Dossier no se va a poner difícil para que ustedes regresen el producto, pero créanme que no lo van a regresar, les va a encantar. Así que el primero que tenemos se llama Floral Lavender, que a mí me encanta el olor a lavanda, so vamos a ver este qué tal está. Además, ustedes saben que Dossier es parte de mi día a día, yo no me perfumo con otro que no sea Dossier. Oh my goodness, me encantó. Me encantó, me encantó. Es un poco dulce, sí, pero si a ti te gustan los perfumes dulces, súper recomendado. Este dice que tiene mandarín, neroli, blackcurrant, jasmine, lavender, orange blossom y la verdad que huele muy rico. El porcentaje de concentración que tiene es 15%. Muy recomendado. Ahora vamos con el segundo. El segundo es Citrus Green Apple. Oh my goodness, este también me encanta. Este tiene green apple, lime, cedrat, bluebell, jasmine, rose, amber, carwood and musk. So vamos a ver, y tiene 20% de concentración, o sea que este tiene todavía más concentración que el anterior. Oh, definitivamente, me encantó, me encantó, me encantó. Este me gusta mucho más para mis gustos porque es menos dulce. Ese me encantó, pero es muy dulce para mi gusto. Y este, definitivamente recomendado. Es otro de los de mis favoritos. De hecho, creo que yo ya lo había pedido hace tiempo y siempre lo recomiendo porque de verdad que está bien, bien rico. Ahora vamos con el tercero. Este sí no recuerdo haberlo pedido antes, pero es el Citrus Tea. Que vamos a ver qué tal. Este dice que es aún más de concentración. Este tiene el 25% de concentración y tiene bergamot, black tea, bay leaf, tabaco, jasmine, peach, incense, cedarwood, musk. Vamos a ver qué tal. Este no sé si ya lo, no creo que lo haya pedido antes, pero tiene un olor como a cedarwood. Es lo primero, el primer aroma que yo puedo
percibir. Y realmente, para mi gusto, está bien. No es de mis favoritos, diría yo, pero para las personas que les gusta ese tipo de aromas, está perfecto. Así que, en primer lugar, obviamente, quedó en esta ocasión el Citrus Green Apple, mi favorito. En segundo lugar, quedó el Floral Lavender. Y les digo, este me encantó, simplemente que para mi gusto es muy dulce, pero si alguien, no sé, alguna amiga lo tiene y se lo pone, a mí no me disgustaría porque es diferente oler los aromas en otras personas a tenerlos tú. Entonces realmente este me gustó también bastante y en tercer lugar pues el Citrus Tea. Así que muchísimas gracias Dozier por patrocinar este video, muchas gracias por seguir confiando en esta familia de amigos y ahora sí, sigamos con nuestro video regular. Ahora sí, nos vamos a despedir, amigos, porque por estos rumbos ya son las 10:30 de la noche. Así que ya saben, este cuerpo está cansado. Mañana me tengo que levantar muy temprano porque voy a ir a servir a mi iglesia. Y quedé de estar allá a las 10:15, pero quiero, obviamente me tengo que arreglar, bañar y todo eso. Y aparte quiero pasar a empezar a editar mi video. Según yo tengo planeado levantarme como a las 7 de la mañana. Vamos a ver si eso es posible. Bueno, pero tengo que. Así que muchas gracias amigos por acompañarnos en otro video. Y ahora sí que nos vemos. Rusty se despide de ustedes porque miren, también ya está bien cansado el pobre. Aquí está. Rusty. Hi. ¿No? ¿Estás busy? Ni nos pela, amigos. Y el amore ya está listo. Miren, ya cayó. El sexy amore. Ah, no, sepsi. Ok, amigos. Ok. Ok, ¿cuándo nos vamos a amore? Diles. ¿Cuándo nos vamos a ver? En el siguiente video. Yay, good job, baby.